Looks over the left side, caught by Craig on the way to the end. Throw Montana. Steps up, throws. Montana could very well be his third Super Bowl MVP. Someone take the monkey off Montana! Familia Niner, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Canal 49. Entramos a la última semana de la temporada regular y hay muchas cosas muy interesantes de cuáles hablar. Antes de comenzar, no olviden suscribirse al canal, invitar a más aficionados Niners a hacerlo, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y en Twitch estoy como Canal 49, streameando todos los miércoles. No olviden que ya está activo el botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados de Canal 49 y puedan tener acceso a todos los beneficios como los stickers, los emoticonos, el super chat y poder ganar premios en los sorteos de Canal 49. Pero señores, vámonos con el contenido que va a estar muy bueno. Es semana adelantada de playoffs para los 49, así que comenzamos. ¡Go Niners! Diecisiete largas semanas han pasado ya desde que comenzó esta temporada. 17 largas semanas hemos acompañado a este equipo en nuestros televisores, en nuestros móviles, tabletas, puntos de reunión y algunos afortunados en algún juego en vivo. Pero todos a la vez hemos festejado grandes jugadas y victorias de los 49. Pero también tristezas, decepciones, corajes, frustraciones y un sinfín de emociones simplemente por el amor que le tenemos a este equipo. Algunos todavía desde las épocas de Montana o incluso más atrás. Algunos más desde la época de Steve Young, otros tantos se subieron a este avión con Alex Smith o Colin Kaepernick, y también hay quienes empiezan a amar a este equipo con esta generación de Jimmy Garoppolo y seguramente vendrán muchos más con Trey Lance, pero todos juntos formamos esta gran familia Niner, que semana tras semana nos reunimos en una especie de ritual o ceremonia sagrada con el único objetivo de apoyar al equipo de nuestros amores, los 49 de San Francisco. Así que hoy más que nunca hemos de estar unidos con una sola misión, apoyar el rojo y dorado en el último juego de temporada regular. Y si los dioses nos acompañan, obtener ese boleto a los playoffs de la temporada 2021-2022 de la NFL. El partido contra los Tejanos de Houston se gana y se gana bien, pero durante casi tres cuartos el juego estuvo para cualquier lado. El segundo juego de nuestro quarterback novato Trey Lance nos emocionó, pero nos puso los pelos de punta durante un buen rato. Lance no se veía seguro ni consistente. Se veía su joven cara llena de nerviosismo y sus acciones durante gran parte del juego mostraban indecisión e inexperiencia contra una defensa que no es ni de cerca de lo mejor de la NFL. Shanahan se mostraba desconfiado y ponía a Lance a correr de más en la primera mitad, olvidándose de que para eso estaba Laia Mitchell. La defensa fue requerida gran parte de los dos primeros cuartos, pero terminaron cediendo 7 puntos a los de Houston después de que el 5 regalara un balón. Para el final del medio tiempo, Shanahan entendió que si no soltaba a Lance y no confiaba en él, el juego estaba perdido, y la ofensiva logró caminar lo suficiente para poner 3 puntos en la pizarra. Para el tercer cuarto, las acciones comenzaron sin grandes cambios, pero sí con ajustes. Lance empezó a verse mejor, tomando buenas decisiones, apoyándose de un ataque terrestre que empezaba a hacerle daño a los Tejanos, y jugadas de play action donde las piernas de Lance fueron más que funcionales. Un cuarto después, Lance ya tenía 2 pases de anotación, Laia Mitchell más de 100 yardas, Robbie Gould un par de goles de campo más, y el marcador era contundente. San Francisco 23, Houston 7. La victoria se consumó y los 49 aún tienen en sus manos la posibilidad de avanzar a la postemporada. Lo bueno. Trey Lance promedió 11.5 yardas por pase y la mayor cantidad de yardas en el aire en 10 envíos, con 205, lo cual es la mayor cantidad que ha obtenido algún quarterback en San Francisco en las últimas 3 temporadas. Los 49 han ganado 6 de los últimos 8 partidos después de iniciar 3-5 la temporada. Laia Mitchell es ahora el corredor novato con más yardas en la historia de los 49 con sus 878 yardas y queda aún un juego. Laia Mitchell consiguió su 5º juego de más de 100 yardas. Ningún corredor novato en la historia de los Niners había conseguido más de 3. Deebo Samuel consiguió su 6ª recepción para touchdown esta temporada y superó sus 4 en las 2 temporadas anteriores.
Deebo Samuel se convirtió en el primer receptor en la historia de la NFL en tener una temporada de más de 1,000 yardas por aire y más de 300 por tierra. Brandon Ayuk ha conseguido más de 50 yardas en 6 de los últimos 9 encuentros, en los primeros 7 nunca lo logró. La defensa de San Francisco solo permitió 7 puntos, 86 yardas por tierra y 136 por aire. Además, robaron un balón y se llevaron 3 capturas de quarterback. Robbie Gould superó a Tommy Davis y ahora ocupa el segundo lugar en goles de campo en la historia de la franquicia. Los 49 tienen en sus manos el destino para conseguir un boleto a playoffs. Y pase lo que pase el domingo, esta temporada terminaremos con récord ganador. Lo malo. Trey Lance jugó una primera mitad muy inseguro y entregó un balón que terminó en 7 puntos de los Tejanos. El perímetro de San Francisco es el más castigado de la NFL con 19 pañuelos esta temporada. Nick Bosa nuevamente se fue sin captura de mariscal y ya es imposible que rompa el récord de Aldon Smith. A pesar de la victoria, no se obtiene el boleto a la postemporada aún debido a la victoria de los Santos. Lo que un servidor alcanzó a ver en esta victoria ya lo expuse en su mayoría en el podcast del pasado lunes, pero retomaré el punto que me parece interesa más en este momento. Trey Lance es el futuro de esta organización y nos guste o no, en algún momento tomará las riendas de esta ofensiva. Su actuación de este domingo me deja ver que con trabajo, disciplina y mucho esfuerzo puede llegar a ser un arma muy peligrosa en la ofensiva de Kyle Shanahan, pues a diferencia de Jimmy Garoppolo, Lance con sus piernas puede alargar jugadas, puede hacer daño con ellas y pueden desarrollarse formaciones, conceptos y sistemas más complejos, más variados y mucho más complicados de defender de lo que ya es esta ofensiva. Pero Trey Lance aún no está listo para tomar el control. Lance tiró una intercepción clásica de un novato que no entiende aún la velocidad y el nivel de la NFL. Por momentos se vio muy nervioso en la bolsa y decidía salir corriendo antes de tiempo. Perdió varios objetivos solos porque no dejaba de ver a su primera opción. Y esto casi le costó un par de intercepciones más. Afortunadamente se salvó. Tiró varios pases muy descolocados, bajos y con una muy mala espiral. Además de que el playbook de Shanahan no se pudo abrir por completo con Trey en los controles. Termina haciéndolo mejor, sí, pero no hay que saber mucho de este deporte para entender que todavía no es su momento. Llegará y confío en que será muy bueno, pero por el momento, si Jimmy Garoppolo está sano, es quien nos puede dar más posibilidades de ganar algún juego en postemporada, jugando sin errores y estando 100% sano. Pero si Garoppolo no está sano, solo nos queda confiar en el equipo y en que Shanahan pueda poner a Lance en las mejores posiciones para ayudar a tener resultados positivos. Empezando tal vez este domingo contra los Rams. Pero si Lance se equivoca, si Lance comete errores que nos cuesten algún partido, no lo crucifiquemos. A un joven que ha jugado 3 partidos en 2 años no se le puede exigir que juegue como Tom Brady o Aaron Rodgers, quienes sabemos que se pueden cargar al equipo en la espalda sin ningún problema. A Lance lo tendrá que cargar y sostener el equipo en las apariciones que le queden en esta temporada. La próxima será otra historia, pero por el momento crucemos los dedos porque Jimmy G pueda estar en el terreno de juego, y si no es así, apoyemos con todo al joven Trey Lance. Les dejo las 5 mejores jugadas del encuentro contra los Texans. Disfrútenlas. Señoras y señores, semana 18 de la NFL y nos jugamos todo contra los Carneros de Los Ángeles. Así que vamos a ver cómo llegan. ¿Cómo llegaron los Rams a esta temporada? Lo pueden checar en la galería de Canal 49. Les dejo el link arriba para que lo vean, pero hablemos un poco más de ellos. La última vez que los enfrentamos fue en la semana 10 de esta temporada, e increíblemente en ese momento para todos, los 49 derrotaron a los angelinos 31-10 en una exhibición más que dominante por parte de los gambusinos, y con esto los 49 sumaron su 5ª victoria consecutiva sobre los carneros, pues los Rams no pueden vencer a los 49 desde el 30 de diciembre del 2019.
2018. Pero bueno, esta ya es otra historia, y los Rams han bajado un poco su producción ofensiva, pues en aquella semana 10 de esta temporada llegaban como a la ofensiva 4 y ahora son la 6. En ese entonces eran la mejor por aire y la 18 por tierra. Ahora son la quinta por aire y la 24 por tierra. En ese entonces promediaban 29 puntos por juego y ahora 27.3. Stafford era el mejor quarterback en aquella semana y ahora es el 2. Eso sí, Cooper Kupp sigue siendo el líder receptor de la NFL. A la defensiva en general han mejorado. En la semana 10 eran la 20 contra el pase y ahora son la 17. Y contra la corrida eran la 11 y ahora son la 7. Pero siguen permitiendo casi 22 puntos por juego. Los Rams enfrentarán a una ofensiva que es la 10 general, la 12 por aire y la 7 por tierra, y que promedia 25 puntos por partido. Además, los Niners traen la cuarta mejor defensa de la NFL, la quinta contra el pase y la décima contra la corrida, y permiten 21.3 puntos por partido. Nick Bosa es el tercer mejor cazador de cabezas a pesar de la sequía de los últimos encuentros, y necesita 3 para alcanzar al líder. Como verán, un juego muy cerrado y de pronóstico reservado. Para los Rams, ganar es coronarse campeón de la división y asegurar el spot 2 de la conferencia. Para los 49 es ganar y obtener el boleto a playoffs, o perder y esperar ayuda de Atlanta. El juego es en Los Ángeles, pero se espera la invasión Niner en el SoFi Stadium, la casa del Super Bowl 56. Después de 17 semanas, estas son las posiciones de la División Oeste en la Conferencia Nacional. Si en este momento terminara la temporada, seríamos el sembrado número 6 y estaríamos en playoffs, jugando el Wild Card visitando a los Bucaneros de Tampa Bay, los actuales campeones de la NFL. Pero falta una semana y esto puede moverse sin lugar a dudas. Vamos a ver los posibles escenarios. Escenario 1. Los 49 le ganan a los Rams y no nos importa un carajo lo que pase en los demás partidos. De quedar así, muy probablemente enfrentaríamos a Arizona en el Wild Card. Escenario 2. Si los 49 pierden y gana Nueva Orleans, estamos eliminados. No hay más. Escenario 3. Si los 49 pierden, pierde Nueva Orleans y pierde Filadelfia, seríamos el sexto sembrado. Rams sería el segundo y Arizona caería el quinto. De esta manera, los Bucaneros serían el número 3 y los enfrentaríamos en Tampa Bay en el juego de comodines. Escenario 4. Si San Francisco pierde Nueva Orleans y gana Filadelfia, nos iríamos al séptimo lugar. Nuevamente Rams sería el número 2, Arizona el 5 y tendríamos que enfrentarnos nuevamente a los Carneros en Los Ángeles en el Wild Card. Cabe destacar que los Packers son el número 1 de la conferencia y una victoria o derrota ya no los mueve de ahí. Al igual que los Vaqueros, quienes tienen el spot número 4, ya son inamovibles ganen o pierdan. Es decir, si calificamos a postemporada, la única forma de enfrentar a los Empacadores o a los Cowboys sería en un juego divisional. Esta semana tuvimos 11 aciertos y solo 5 errores, para un acumulado de 140 a 88. Vamos por la última semana de la temporada regular. Este sábado los Jefes se miden con los Broncos y ganarán. Buscando combinaciones, todavía aspiran al campeonato de la conferencia. El mismo sábado Dallas recibe a Filadelfia. Los Vaqueros ya no pelean nada, son el cuarto general y Filadelfia podría dar la sorpresa, pero ganarán los Vaqueros. Ya el domingo los Packers reciben a los Leones. Green Bay podría jugar con suplentes, pues ya son campeones de la conferencia, así que todo podría pasar, pero aún así pienso que ganan los Cabezas de Queso. Los Colts reciben a los Jaguares, ganan los Colts. El Washington Football Team sobre los Gigantes para cerrar su temporada. Osos y Vikingos se miden, lo ganan los Vikingos y se van a su casa. Titanes le ganará a los Tejanos y se coronarán campeones de la conferencia. Acereros le gana a Cuervos, pero solo un milagro los califica. Los Bengals le ganan a los eliminados Browns y a esperar combinaciones. Pantera se mide con los Bucaneros, lo gana Tampa Bay. Seahawks y Cardinals se miden, cerrado, pero lo gana Arizona y se coronará campeón del oeste. Patriotas y Delfines, buen juego, Miami está eliminado y Nueva Inglaterra busca un mejor spot, lo ganan los Pats. Santos y Falcons, un juego que nos podría interesar mucho. Atlanta ya está eliminado, pero ya le ganó a los Saints el primero y Ryan lo volverá a hacer, ganan los Halcones Negros. Los Bills no pueden perder y no lo harán contra los Jets.
Chargers y Raiders una especie de playoff adelantado. El que pierda se podría ir a casa. Van a ganar los Chargers. El resultado de los 49 contra los Rams lo vieron en Twitch el día de ayer. Los que no pudieron estar allí, se lo subo el sábado aquí en YouTube. La Faithful Mundial, el lugar para todos los aficionados de corazón de los 49ers. Gracias a todos los que me comparten su pasión. Les dejo el correo en la pantalla para que me sigan mandando sus imágenes. Los miembros dorados de Canal 49. De corazón, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Si quieres formar parte de este selecto grupo y gozar de sus beneficios y regalos, dale clic al botón unirse y forma parte de la familia de Canal 49. ¡Go Niners! Y llegamos al final de Canal 49, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Si les gustó el video, regálenme un pulgar arriba. Suscríbanse al canal, inviten a más aficionados Niners a hacerlo. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos videos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y en Twitch como Canal 49. Les recuerdo que ya está activo el botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados de Canal 49, gocen de todos los beneficios y puedan ganar premios y más cosas. Además de seguir apoyando a este canal dedicado al mejor equipo de la NFL, los poderosos 49 de San Francisco. Señores, vamos a apoyar con todo a los 49 de San Francisco. Este domingo nos jugamos la vida contra los Carneros de Los Ángeles, 3:30 p.m. Dependemos de algunos de resultados, pero ganando lo tenemos asegurado el boleto a los playoffs. Nos vemos en la siguiente. Les mando mucha buena vibra a todos. Cuídense mucho y ya lo saben. ¡Go Niners!